Monserrate, vamos a entrar aquí a la iglesia y voy a mostrarle algunos de los como recorridos que hay de jardines. Y la entrada está valiendo 12 mil pesos colombianos de ida y de regreso otros 12 mil, ya sea en el funicular o en el telesférico. Hay mucha gente porque ya es la 1 de la tarde, entonces pues hay mucha gente. Entonces vamos a ver un poquito cómo es Monserrate. Las personas que visiten Bogotá, paso obligado es subir al Cerro de Monserrate. Se encuentra a una altura de unos más de 3.100 metros de altura. Pueden subir y bajar a pie, también si lo desean. Los horarios de ingreso están de 5 de la mañana a máximo 4 de la tarde. Pero si lo hacen por funicular o telesférico, pues ahí sí lo pueden hacer en horas de la noche también. Fuera de la iglesia también hay algunos senderos para visitar, los cuales se encuentran iluminados para las fiestas de Navidad. También hay bastantes kioscos para comprar los souvenirs. Igualmente en la parte de al fondo encuentran también lo que es restaurante donde pueden comer comida típica. Y para los paladares más exquisitos, pues también hay restaurantes, los cuales pues son un poco más costosos, pero sí hay varios. Para tener en cuenta, los horarios es de 5 de la mañana a 4 de la tarde, si lo quieren hacer a pie, si no pues teleférico y funicular. Y está abierto de domingo a domingo, sino hay algunas excepciones que son los martes que lo cierran por mantenimiento. Igual hay que informarse antes de ir. Bogotá ofrece muchos sitios turísticos a visitar, los cuales pues no pude grabarlos todos, ya que Bogotá es una ciudad muy grande y pues también hay bastante tráfico. Entre ellos pues pueden buscar ustedes museos, pueden encontrar también centros comerciales, hay muchísimos. También hay centros culturales, barrios históricos, entre otros. Y como dato importante para las personas que estén interesadas en hacer un tour cerca a los barrios de la Plaza Bolívar, hay un tour gratuito que empieza a las 11 de la mañana todos los días y se demora 2 horas y 30 minutos. Así que para los que estén interesados, abajito les dejo el link. Ahora nos vamos para el centro de la ciudad, donde les voy a mostrar una panorámica de la Plaza de Bolívar, donde se encuentran diferentes estructuras, como lo son la Catedral Primada de Colombia, el Colegio Mayor de San Bartolomé, Capitolio Nacional, Alcaldía Mayor de Bogotá, y el Palacio de Justicia. Nos vamos para el mirador de la Torre Colpatria, no muy lejos de Plaza Bolívar, donde podrás apreciar una panorámica de 360 grados de la ciudad de Bogotá. El precio actual son de 8 mil pesos por persona. El horario es en horas de la tarde, menos los domingos y festivos, que se abre a partir de las 11 del día. Y se cierra a las 5 de la tarde. Los otros días está cerrando aproximadamente a las 9 de la noche. Para los que estén interesados en conocer los alrededores de la ciudad de Bogotá, les recomiendo ir al municipio de Zipaquirá y visitar el Parque de Sal de Zipaquirá, donde se encuentra la Catedral de Sal, que fue declarada en 1982 como Monumento Nacional de Colombia.
En este sitio encontrarás actividades variadas como senderos ecológicos, Museo de la Salmuera, City Tour, también para los que quieran hacer cabalgatas, caminata de huellas de sal y para los más osados, el canopy y muro de escalada. Ya dentro de la mina de sal puedes recorrer la ruta del minero, el espejo de agua, las naves de la catedral, película 3D, entre otras cosas. Ya para la guianza lo puedes hacer con un guía o con audioguías con diferentes idiomas. El recorrido de la Catedral de Sal tiene una duración de 1 hora y media aproximadamente. Esto solamente es el 30% de la mina, ya que el otro 70% sigue en producción, lo siguen explotando pues para la venta, para vender esta sal. Así que para los que quieran disfrutar lo máximo de este municipio, les recomiendo que vayan desde la mañana hasta en la noche. La catedral se cierra a las 7 de la noche. Y los precios están entre unos $10 a unos $50, dependiendo de las actividades que realicen. Dentro de la catedral también hay algunos kioscos para souvenirs y joyería. Y para los que se preocupan por la comida, en la parte de afuera, en el Parque de la Sal, se encuentran algunos restaurantes. Ahora para los que se preguntan qué estoy haciendo, estoy en la ruta del minero, donde te hacen vivir la experiencia de ser minero. Y por último, el Museo Arqueológico de Zipaquirá, donde te mostrarán las piezas arqueológicas de las 14 culturas prehispánicas que vivían en Colombia. Bueno amigos, eso es todo. Espero les haya gustado esta serie de 4 videos del país de Colombia, de algunas regiones turísticas. Como siempre, si les gustó, deditos arriba, sígueme por todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.